Hey, hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you? How was your weekend? I'm pretty good. That's wonderful. That's really good. So we'll have to wait for your classmates. Seems to be. Parece que vamos a esperar un ratito por sus compañeros. Okay, teacher. Let's see. It's missing just a couple of minutes. I guess. Let's see. Hey, Daisy, you're there. Good, good. That's really good. So it's missing just 1 minute. Nos falta solo un minutito. So we are gonna start o'clock. Vamos a empezar cabalito a la hora. ¿Y cómo siguió, teacher? Fíjese que ya soy un poco mejor, aunque hoy en la mañana amanecí bien, amanecí otra vez afónica. Por ratos me quedo sin voz, se me estruja la garganta. Y hay otros momentos en los que estoy bien, pero he tenido demasiado dolor de cabeza hoy. Me ha dado mucho dolor de cabeza y pienso e intuyo que he estado con temperatura porque fui a consulta cuando regresé, almorcé y me acosté. Y como me acosté ahí, me quedé hasta como a las 4:30 de la tarde. Ya bastante tiempo. Sí, entonces hay algo que no está bien, pero no sé qué es, más allá de la gripe. ¿Diagnóstico gripe? Dice que faringitis, dicen ellos, pero ya estaba con antibiótico anteriormente porque la semana pasada fui a consulta también y me dieron antibiótico. Pero hoy no sé la verdad, pero sí me he sentido así la cabeza. Hice esta parte de acá y esto de acá. A pesar de los analgésicos y de todo, y no sé qué es, con solo que no vaya a ser el monkeypox suficiente. No, sí, suficiente, porque ya con eso todos mis compañeros van a mandar a quarantine. Todos se van a ir, toda esa área de seguro donde estoy yo, la oficina donde estoy yo, ahí todos ellos van a ir a quarantine si me da la monkey para mí. Van a quemar la silla donde me sientan. Yeah. So thank you for asking, Daisy. So let's see then. We are going to get it started, right? It's already 8 o'clock. Well, 8:01. So for today, before that we continue, right? We are going to start the midterm test. I know that some of you maybe have already done it, this part, right? Which is the listening part and the midterm test. And we are going to reserve the topic that we have, which is gonna be wish, right, for the end of the class. So this one, we are gonna do it the fast that we can. So we are not gonna stop too way much unless that you have a question on it or in any exercise, because I know that some of you have already done it already. So let's see it. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el midterm test, la parte de wish, que es la que tenemos para el día de hoy, la vamos a reservar para el final. Vamos a intentar hacer este test lo más rápido posible para tratar de no detenernos mucho en él, ¿verdad? Para seguir avanzando. Si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a alguna, ¿verdad? Lo que es alguna de ellas en el test, déjenmelo saber de alguna de las dificultades y pues nos detenemos, ¿verdad? Si no, seguimos avanzando. Yo creo que la mayoría ya lo hizo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ¿verdad? Ok. So, because I have a problem with my test. You have already done it? No, not yet, Mario. Can you repeat? I can't hear you very well.
Oh no, I was asking if you have already finished with this test or you haven't taken yet. Oh yes, I already done. You have already done. Okay, so not a problem then. So we are going to just stop for different tips, right? Just regarding to each of the parts that we have on the test, so we can continue advancing. So regarding to I want to say something. Today I have a call with Inglés Corporativo. They say me, they told me we need, I finish the four part number four, because the three is done. Oh yes, what happened is that they are counting the weeks, right? They are counting the weeks. So for example, in the week number one and week number two, we need to cover unit one, two, and three. So it means that the exercise in the unit one, two, and three, they need to be done well, or at least have to be finished on the weekend, right? That was the 24th and the 25th. So if you started, there is not any problem, right? If you are just starting the number three and finishing the exercises, it's just the way that they have it, because this week is most likely the last week. Monday the 3rd, it will be the last day. So it's always recommendable to finish the whole platform prior we finish the classes, because at that time they are starting the process to get you enrolled in the next coming module. So that's why they are always pushing that you need to finish before that we get started, right? Okay, understand. Okay, teacher, thank you. You're welcome. So, si alguien más ha recibido alguna llamada que tiene que empezar la unidad 4 o los ejercicios de la unidad 4, no se preocupe, ¿verdad? Usted puede comenzarlos. De hecho, antes de que comience todo el módulo, ¿verdad? Usted puede terminar toda la plataforma y seguir asistiendo a las clases. Lo que sucede es de que en la tercera semana, ¿verdad? Que en este caso fue la... Sí, sería esta, en la tercera semana o en la cuarta semana. Ellos empiezan a hacer las inscripciones para que ustedes puedan estar en el siguiente módulo. Y lo que hacen es revisar la plataforma y ver que el 80% por lo menos esté completado, ¿verdad? Para poderlo ingresar. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Si nosotros no hemos terminado el topic, como les digo, no se preocupe, usted... haga los ejercicios, no hay ningún problema. Si tiene pregunta, igual hágamela, yo con mucho gusto le contesto. Entonces, eso es lo que ellos hacen. De hecho, usted tiene hasta el día, pues, ¿verdad? Para terminar su plataforma sería hasta, por cualquier cosa, ¿verdad? Hasta el día lunes antes de medianoche, usted la puede terminar. Eso sería como que la... el tiempo límite para que usted lo pueda hacer. Sin embargo, no es recomendable dejarlo o toda la plataforma para la última noche o el último fin de semana o la última semana, porque recuerden que suceden cosas, ¿verdad? Entonces es mejor tenerla hecha antes. Como les digo, igual ustedes pueden avanzar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden avanzar hasta las 5, pueden terminar el examen final y todo lo demás y pues no hay ningún problema. De hecho, es mucho mejor y no tienen que ir asíncrono con la clase, ¿verdad? Nosotros llevamos síncrono porque vamos cubriendo los topics tal cual van, pero no es necesario que usted vaya asíncrono, sino que avance lo más que pueda siempre. Esa es la recomendación que siempre se da, ¿verdad? Esa es la recomendación. Okay. I don't know if someone else has another question. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Duda, comentario? No, teacher. No, okay. So, since I already know that some of you have already finished this, so I'm gonna go just as quick as possible, as I said before, right? So let's see, in the listening part, right? Listen to the conversation and check the correct answers. Whenever you have a listening test, it's always recommendable, right? Read your question
or the statement in this case, and then check out the options in the case you have multiple options like this one, right? So, so you might see here, you have multiple options and you have different cities, which is mean that in your conversation, you are gonna be looking for a city, right? The same happens here, right? You have different comics, right? Or different things that is used to, right? That if you are used to do something in this case, and you need to select, right? What they are used to, right? So basically these ones are gonna be like a kind of hobbies. So you're gonna be looking for entertaining activities, right? Same happens here. Here we are looking for a statement according to this person. So every time that you're listening something and it's asking the opinion according to someone, you need to pay attention to the name, who's talking in the conversation. And the same thing, look at to the options that you have. So as you might be able to see here, they are talking about a city, right? They're talking about traffic, parking downtown, and enough houses, right? So that's what we have. Anna can join a carpool by. In this case, here we have different options. So we need to listen to the options. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá, verdad? Cada vez que ustedes tengan un listening test, en el listening test siempre les es recomendable leer primero, ya sea las preguntas o los statements como nosotros tenemos acá, de lo que se le va a estar preguntando. ¿Por qué razón? Porque eso le va a dar una idea de a quién tiene que ponerle atención dentro de la conversación y qué es lo que estaría buscando, ¿verdad? En la primera, como decíamos, si ustedes se fijan, al darle clic al menú, podemos ver que son diferentes ciudades. Por lo tanto, yo voy a estar buscando una ciudad dentro de lo que es el listening. Luego nos vamos con Carol y lo mismo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, tiene ciertas actividades. En este caso, que era lo que ella solía hacer, y así sucesivamente a las demás oraciones. Esto a usted le ayuda para primero familiarizarse con las personas dentro de la conversación o dentro de las conversaciones, y posteriormente también con las respuestas y a darse una idea de qué es lo que estaría buscando dentro de listening para saber cuál sería la respuesta correcta. Cabe destacar que esto funciona muy bien dentro de los listenings en los cuales tenemos opción múltiple, ¿verdad? En este caso. Por lo general en los tests, ya en el test estandarizado, lo que hace es que tiene usted una grabación. Le da un par de segundos para que pueda leer la pregunta o el contexto de la conversación y posteriormente la conversación empieza como agua, ¿verdad? Empieza a caer como lluvia. Entonces usted tiene que ir marcando, marcando, marcando. Pero dentro de lo que es la práctica, usted puede hacerlo así para irse familiarizando un poco y agilizar, ¿verdad? En este caso, la lectura con respecto a las opciones. Just for listening, right? We are gonna play the recording. I know that you have already done it. But just for that, we are gonna play it. Let me see if we will share this because I'm not quite sure. Let's see. You're able to listen? Yes, ¿pueden escucharlo? Yes. It's awesome. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, I'm your new neighbor, Tom Jordan. I just moved into the building. Nice to meet you, Tom. I'm Sarah Hagen. Are you from around here? No, I'm not from San Diego. I'm actually from San Francisco. Oh, were you born there? No, I was born in Japan, but I grew up in San Francisco. Really? Do you speak Japanese? Unfortunately not. I was only a baby when my family left Japan and moved to the States. 2. How's your meal, Carol? It's really good. Do you want to try some? No, thanks. So tell me,
What were you like as a child? Oh, when I was a kid, I was really into books. I used to read all the time. What kinds of books? Well, I remember I used to read comic books a lot, and I loved reading mysteries. Did you collect anything? No, I didn't used to collect anything, but now I collect old black and white photographs. 3. I had an interesting evening last night. Why? What did you do, Helen? Well, I went to a city council meeting on transportation. Oh, I wanted to go to that. What happened? First, several people talked about traffic problems. Some said there's too much traffic. And then others talked about not having enough buses. That's true. And then I stood up and said there isn't enough parking downtown. We need more public parking garages. 4. Hey, Steve, guess what? I had to wait 30 minutes for a bus this morning. My commute is getting worse and worse. It's because there are too many cars on the road. You know, Anna, I think you need to join a carpool. Carpool? What's that? It's a group of people who ride to work together in one car. Oh, right. That's a good idea. How do you join a carpool? There's a phone number you can call. You just leave your address and phone number, and someone calls you back with the names and numbers of people in your neighborhood who want to carpool. I see. How do you know so much about this? I called that number 5 years ago. Okay. So I think that this one, it's going to be enough for the moment. So as you might able to see, according to each of the conversations, there are several things that are repeated all over again. For example, Japan's and deal in San Francisco, right? As I said, the most important situation here is read the statement in this case and look up for the word that you have there, so you will be able to see which one it is the one, because either or, it's gonna be a state in the conversation, right? So they will say the word that you have in the statement, and then it will be following up for the answer that you are looking for. So either or, it's gonna be always there in your conversation or the conversation that you are having as a listener. ¿Qué es lo que sucede, verdad? Dentro de lo que son las conversaciones, siempre es importante leer su statement. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera siempre va a estar la palabra que tenemos que relacionar, en este caso, grew up, ¿verdad? Grew up, siempre va a estar en ella. No importa cómo, no importa si al principio, al final o ya para terminar la conversación o en medio de ella, siempre va a estar ahí lo que es esa palabra. Y posteriormente va a ir seguida de la respuesta que nosotros andamos buscando. Como les comento dentro de la conversación, si ustedes escucharon, teníamos varias veces repetidas la palabra Japan y la ciudad de San Diego, ¿verdad? El país de Japan en San Diego. So, en este caso, si ustedes se dieron cuenta, dentro de esa palabra, Tom la dice y posteriormente va seguido de lo que es San Francisco, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las demás, ¿verdad? Entonces, en el caso de Helen, que puede ser un poquito complicada por lo que dice el statement, according to Helen, ¿verdad? En este caso, Helen dice que fue a una... Bueno, es una como una reunión de comitiva del lugar, ¿verdad? Y ellos se reúnen y expresan los problemas dentro de la ciudad. Entonces, dice que unos se pararon a decir que había mucho tráfico, otros pues que no habían casas, y que ella posteriormente se paró y dijo que no habían demasiados parkings, ¿verdad? Que no tenían parkings, downtown or public parkings. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que pues, ponerle un poquito de atención y en este caso, acomodar nuestro oído, ¿verdad? No es easy porque no lo es. Pero dentro de las recomendaciones que les puedo dar es que vean un poquito más de películas, más de series, porque así se les va a acomodar el oído a escuchar
o a poner un poco de atención realmente al que está hablando, más allá de los sonidos ambientales. Porque si ustedes se dan cuenta, dentro de una serie hay mucho sonido ambiental, tráfico, casas, otras personas conversando en un restaurante, gente comiendo, etcétera, etcétera. Entonces todos esos sonidos ambientales hasta cierto punto pueden ser distractores y no se está poniendo atención a lo que se está haciendo, ¿verdad? En esta conversación no habían tantos sonidos ambientales como los hay en otras. Que en este caso, cuando ustedes tomen su examen, allí sí van a haber conversaciones con sonidos ambientales bastante fuertes. En este caso, más que todo de tráfico, ¿verdad? Así que es para que ustedes acostumbren su oídito y para que vaya discriminando los sonidos, ¿verdad? De poner atención. ¿Se puede? Sí, sí se puede hacer, ¿verdad? Aunque usted tenga un sonido demasiado fuerte, pero si solo está poniéndole atención a la persona, su oído va a captar todo lo necesario, ¿verdad? Para generar un mensaje. So, got questions about this. ¿Tienen ustedes preguntas acerca de esto? ¿No? All good? Okay. So I'll tell you the silences are all good, right? Here we have the use of the past tense. I'm pretty sure that you have studied this with my colleague, right? With the teacher that you were before. So this one, it was just the past tense, right? The congregation, right? Between the question and as well the answer. So here we need to fill it out the blanks with the correct part of the sentence, right? Basically. So for example, I was born in Mexico City. If I have this answer, basically what am I looking for? It is the question that a person will ask to me so I can give this answer. Of course, it's gonna be the WH question, where? Because I have Mexico City, then I have the personal pronoun I, so I will need to substitute it by you, right? Because someone is asking to me, and then I have the verb, right? Which is gonna be, or in this case, a born, right? So I have it here, born. So that it would be the correct pattern, right? So let's look into the answer, and what do we have with the one that I've been asking for? Is with the one that I'm answering, I'm sorry, it's the one that I'm gonna be asking for, right? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, verdad? En el caso del pasado, yo sé que ya lo estudiaron con la colega anteriormente, ¿verdad? Con la maestra con la que ustedes estaban. Y en el caso de esto, para poder hacer o identificar una oración que yo tengo que, la pregunta, ¿verdad? Que yo tengo que poner acá la pregunta. Primeramente tengo que verificar qué es lo que tengo. Tengo where, pues está bien, muy bien. Estoy hablando de Mexico City, de un lugar. I was born. Ah, en este caso, si yo tengo well, I, alguien me está preguntando a mí, ¿verdad? Entonces tendría que buscar una con you, ¿verdad? Tengo varias. Y el was born, esto va junto. Entonces, si es con you, ya sé que va a ser el cambio y va a ser where. Y en este caso, si es born, pues ya va junto y yo sé que va a estar acá. Where born, right? Where were you born? ¿Dónde tú naciste? ¿Verdad? Y así tenemos. En las siguientes instructions, complete the conversation, use the past tense, make sure not to use capital letters, or use capital letters when it's necessary, right? So in the case of the capitals, right, every time that you're starting a sentence or a question, you're going to have the capital, right? That is something like in Spanish. Whenever you're starting a new sentence or after the point, you're going to have a capital letter, right? Or an uppercase. So here, once again, no, I didn't study French in high school. I study Spanish. So here I have a just no question and a clarification, right? Basically here is the just no question. I have the auxiliary, but I don't have a WH question. So didn't study French in high school and I have high school. So my question is gonna be, did the person, he, and as well the verb and the complement, French, right? Because I already have high school. Did he study French, right, in the high school? Same's gonna happen here, right? When from the colleague, they graduate from the college,
in the 2010, right? When did they graduate, right? So basically it's the same. ¿Qué es lo que tenemos acá? Dice que teníamos que completar la conversación con lo que era el pasado simple. En el caso del pasado, en este, acá, ¿verdad? Como ustedes lo estudiaban, tenemos el pasado del be y el pasado simple nada más con el auxiliar do que se convierte did. En este caso, con las oraciones, decía que tendríamos que utilizar las letras capitales o lo que son las mayúsculas, perdón, las letras mayúsculas, a veces se me olvida, o uppercases, ¿verdad? También se puede decir así, las uppercases, en este caso cuando sea necesario. Pasa lo mismo que en el español, ¿verdad? Cada vez que usted empieza una oración, usted lo pone con una letra capital. Si tiene un nombre propio, ¿verdad? En este caso francés, usted lo pone con letra capital también o con letra mayúscula. Si tiene el nombre de una persona, también con letra mayúscula, aunque vaya en medio y así sucesivamente, ¿verdad? Son las mismas reglas o después de un punto. En este caso, como ya teníamos ambas de las oraciones que comenzaban con mayúscula, nosotros no hacemos ningún cambio a excepción de, en este caso, de French, ¿verdad? Porque tenemos el país. Entonces, como ustedes pueden ver acá, estas serían las respuestas del ejercicio B. ¿Preguntas con esto? Si ustedes tienen preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok, perfecto. Gracias. En el caso del vocabulario, ¿verdad? Yo creo que acá no hay mucho que decir. Teníamos beach, chess and snakes, right? So the best that completes, right, each sentence. If you're talking about summer, right, you need to look up to the options or read carefully the sentences. And if you're talking about summer and you have these options, right, pain, soccer ball, or which, the most according to the one, it's gonna be this one, right? I really enjoyed playing when I was a teenager. So scrapbook, bicycle, and chess. In the case of playing, right, chess is something that is play, bicycle is something that you do, and this one as well is something that you do but you don't play, right? So Ed had some unusual pets, including Arabic and, in this case, comic book three, and the last one is snake, right? So we just need to look at it to the sentence and check what are the options that we have, right? And the one that it will be according to the situation. En el caso de los vocabularios, cuando usted esté haciendo una oración así o tenga algo con respecto al vocabulario, a veces no siempre es de todo lo que hemos estado estudiando, sino que se incluye un poquito de otras cosas. Siempre lea la oración, póngala en contexto a la situación, ¿verdad?, que se le está presentando, y así usted puede escoger diferentes opciones. En este caso, por ser summer, ¿verdad?, el painting es bastante difícil que vayan a hacer painting, o en este caso que vayan a jugar fútbol, ¿verdad? No se puede por el verbo. Entonces eso es algo que ustedes tienen que verificar con respecto al verbo, y si es el go to, definitivamente van a un lugar, porque esto es, este to le indica a usted que va a ir a un lugar. El paint, prácticamente usted, you are painting, right, en este caso, doing painting and playing soccer. Entonces, por el tipo de verbo también usted puede indicar. Cada vez que usted tenga un go to, es un lugar. Entonces, eso es para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Solamente si usted tiene un go to, siempre, siempre, siempre va a tener un lugar, porque eso nos indica algún lugar o que van a algún lugar. En este caso, en el caso del chess, ¿verdad? ¿Cómo saber qué es chess en este caso y no ninguno de los otros que nosotros tenemos ahí? Ay, sorry, my friends. Permítame, quiero verificar algo acá para darles la opción correcta. Muy bien. En este caso del chess, ¿verdad? Acá, el chess es playing.
Y por esa razón se puede utilizar. Cuando usted utiliza bicycle, va a utilizar go to, right? Or go bicycling. So usted va a hacer ciclismo. Y el scrapbook as well, en este caso podría utilizar ya sea keep or do, guardar o hacer. Porque este scrapbook es un libro de recortes, ¿verdad? Entonces, acá por el verbo playing es el chess. Y ya pues con lo que son los unusual pets, aquí no teníamos mucho que decir porque solo teníamos un animalito, ¿verdad? Y las unusual pets, para que usted entienda el unusual, sería como una mascota exótica, ¿verdad? En este caso. Solamente para que ustedes tengan background. No sé si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿No? No, teacher. No. Ok, perfecto. So, it used to, ¿verdad? I know that you studied it used to as well. In the case of the used to, is something that, as the word says, right, we used to do or we like it to do, but we don't do it anymore, right? So, en este caso del used to, ¿verdad? Son cosas que nos gustaba hacer o solíamos hacer, pero que definitivamente a este momento ya no se hacen. Ese es el uso, ¿verdad? Y nos auxiliamos siempre del did, ¿verdad? Did para hacer la pregunta y luego tenemos used to, que sería ya en su forma pasada, y el to, que después de este to, como usted lo va a tener acá, aquí no va a ser utilizado como preposición. Acompañado de este verbo, va a ser utilizado por otro verbo al infinitivo. Entonces, este va a ser un indicador de infinitivo. So, como ustedes pueden ver acá, did you used to play soccer when you were a child? Yes, I used to play soccer every day after school. Same thing here. And what things did you used to collect? Oh, I never collect anything when I was a kid, but I collect, but now I collect postcards, right? So in this case, right, this used to, as we said, is something that you like to do, but you don't do it anymore, right? Or you don't have that habit. Y pues, como lo decíamos conscientemente, este used to se va a utilizar inmediatamente después de un pronombre personal o de un sujeto. Y usted lo va a utilizar en su forma pasada, el tú, y el verbo que le sigue va a ir al infinitivo. Y de esa manera se utiliza, ¿verdad? Es más común cuando a usted le preguntan acerca de sus memorias de la infancia y cuando usted está hablando de algo que tenía como pasatiempo y ya no lo hace más. No sé si hay preguntas acá. ¿No? ¿Sí? Everything is okay. Everything is okay. Awesome. So the word order, right? Here, not too much talk as well. No tenemos mucho de qué hablar. Here it says, unscramble the sentences, then choose the best way to write them, right? So you had fewer, shoe, noise, there, less, be, cars, and. Okay, so let's see, right? Basically here, there, it's gonna be the subject, right? Or in this case, the very first one in the sentence. Then we are going to have the modal should, right? After the modal should, always there's gonna be a verb in the base form, which is gonna be. Fewer for countable, so we are gonna have cars, right? Which is the countable, and less is gonna be for the uncountables, and the noise it is uncountable. So that it will be the correct part, right? So que tenemos acá, there, verdad, va a ser nuestro sujeto en este caso, el determinante o el indicador. Después vamos a tener el modal should. Después de todos los modales que ustedes vean, siempre, siempre van a ir precedidos de un verbo en su forma base. Entonces acá, pues, como pueden ver, tenemos be. Fewer se va a utilizar para los contables. Entonces acá se tiene cars, en este caso varios carros, y para less vamos a utilizarlo con los no contables y lo vamos a utilizar con noise, right? So here, that's what we have. And the next one, right? The same, right? So we, it's gonna be the subject,
right? After the subject, we are going to have the modal should have once again, right? So we are going to have more, which is going to be the bicycle, and then the lunch, right? So that it will be basically the pattern that we are going to follow every time that you are using these type of patterns, right? So, or at least the modal should. El modal should lo vieron con la colega, ¿verdad? Con la compañera que estaban anteriormente, ¿sí? ¿Sí, no? ¿Me estimado? Yo, como es mi primer curso, pero ya tengo un poco de conocimiento sobre el should. Ah, okay. Pero no sé si los demás ya lo vieron. No lo vieron en las clases. Bueno, es que yo estuve revisando todos los videos, pero no los vi todos, ¿verdad? O sea, lo vi algunos, no los vi todos. Pero sí lo vieron o no lo vieron. No se preocupen, ¿verdad? Que aquí no estoy para ir a poner queja de que si lo vieron o no lo vieron. Yo solo les estoy preguntando por si, ¿verdad?, quedó algún gap. No, okay. Think about it and let me know. Revisen sus notas si pueden y me lo dejan saber, ¿verdad? Y no hay problema, sino voy a intentar hacer un espacio para que lo puedan repasar y ustedes lo puedan ver. Porque sí es, bueno, de todos los modales creo que es uno de los que se utiliza bastante, muchísimo, ¿verdad? Creo que es uno de los menos agresivos que hay para poder indicar algunas cosas en lo personal, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Pero veamos. Here you have indirect questions, right? The indirect questions, as you might have an example, where is the Empire State Building? Do you know where the Empire State Building is? So it's like just going back and forward, right? En el caso de las oraciones indirectas, es como que usted vaya de atrás para adelante, ¿verdad? Son muy utilizables y a veces pueden llegar a sonar raro, pero la verdad es de que son bastante buenas, ¿verdad? So, in the very first one tenemos, where is the nearest restaurant, right? Did you know where the nearest restaurant is? So there is another way to ask for something, right? If you don't know how to ask, then you have how much do newspapers cost, right? Could you tell me how much newspaper costs, right? In this case. And then we have where's the best bookstore in the town? Do you know where the best bookstore in the town is? And we have, what time do the banks close? Can you tell me what time the banks close, right? So this one is gonna be like the indirect questions. Are they useful? Yes, they are useful. I won't say no, right? However, it's just a way to say something politely, courteous, right? Like a different way to ask things when you are new in a place that you don't know, right? En este caso, las preguntas indirectas son utilizables. Sí se utilizan. Por lo general, lo estandarizado es esto. Es una manera más cortés, más amable de preguntar por algo que no conozco, sobre todo si en el lugar donde estoy, yo soy nuevo, ¿verdad? O es la primera vez que voy a ir. Más que todo para eso son utilizadas. Ese sí, medio vi ahí que lo estudiaron y I guess everything is fine. Y pienso que todo está bien, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo digo que sí. Ok, no hay problema. Pero no, como les digo, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Es algo que la verdad siempre surgen y si podemos repasarlo vamos a hacer al final, ¿verdad? De cualquier cosa que no haya quedado muy clara, sea en las primeras clases o en estas ya últimas. The set way, right? En este caso, el reading and comprehension, right?
I guess that reading is one of the lifesavers that you have in the test, right? Creo que el reading y el listening es uno de los salvavidas que nosotros como hablantes de segundo idioma tenemos en un examen, porque es una manera de sacar puntos y sacar provecho de ellos, ¿verdad? En ese caso, porque es es una nota global, ¿verdad? Tanto las tres, de lo que son las cinco habilidades, listening, reading, writing, and which is the other one, speaking and grammar, right? Entonces, de todas las cinco dificultades que vienen dentro de ese examen, el reading es una de las maneras en las que podemos sacar más provecho, ¿verdad? En este caso. ¿Y cómo podemos sacar provecho de los readings? I know that it's difficult to read everything. Yo sé que es difícil leerlo todo y sobre todo en esos exámenes, porque la mayoría son escritos científicos o cosas históricas, para serles honesto, entonces es para que ustedes vayan viendo. Una de las técnicas es el skimming y el scanning, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Dean Kamen, right? Estaríamos buscando por este nombre y posteriormente de todas las que se notan, estaríamos buscando cuál es la más apegada a ellas. En esa parte nos evitamos leerlo todo, ¿verdad? Usted se evita leer todo. Lo mismo pasa con esto, the set with HD is cheaper than buying a car, and etc., and etc., and etc. Entonces usted se evita de leer todo y busca solamente palabras claves, ¿verdad? Lo mismo pasa con New Transportation y lo mismo. Entonces usted lee cada una de las dificultades y busca dentro del reading las palabras claves. Como por ejemplo, usted ve acá, The Set Way, en este caso es el título de lo que es el reading. Y a pesar de que si yo no sé ni qué es esto, ni nunca he escuchado de esto, Dean Kamen is the inventor. Entonces este es mi título, por lo tanto voy a estar hablando de esto y sé que esta persona es el inventor. Ya tengo la primera. Entonces acá, ¿a dónde más tengo inventado o inventar? Aquí está y tengo la palabra que ando buscando, ¿verdad? Que es la misma que yo tengo acá. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y en este caso, como ustedes pueden ver, la HT, si yo tengo duda de que es una HT, el mismo reading, como ustedes pueden ver acá, me llama la atención, HT, Set with Human Transportation. Ah, ok, so entonces esto es Human Transportation. Veamos acá, en el Set with Human Transportation, tengo acá que es cheaper de comprar un carro, harder than riding a motorcycle, and it has four wheels and runs on electricity. Veamos acá que nos dice. Entonces, it's a battery powered, not a transportation, with a price, it costs less than a car. Ah, ok. Entonces acá tengo cost less. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces es cheaper. Por lo tanto, ninguna de esas solo me dice que es más barato. Entonces, así sucesivamente, dentro de un reading, usted va buscando solamente las palabras claves que le indiquen a encontrar, ¿verdad? De todas las opciones múltiples que le dan, ¿cuál sería? Cabe destacar que todos los readings son iguales. Todos no dan opción múltiple. Es raro el reading que le pide a usted que escriba una respuesta. Es muy, muy extraño, ¿verdad? Así que en este caso, eso sería lo que tendría que decirles yo para el reading. Y si alguien tiene duda, ¿verdad? Pues podemos saber acá que de la número 1, pues es la opción 3, de la número 2, la 1. De la número 3, la 2. De la 4, la 3. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ahí sería con los readings, ¿verdad? Si no nos gusta leer mucho, hay que ir empezando a meterle un poquito de la lectura para que cuando tome su examen, usted logre un buen puntaje acá. Y si ha perdido puntos en otra parte, pueda recuperarlos aquí, ¿verdad? Porque como les digo, es una nota global de todo. Así que no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. No, no, no.
No, no, no. Okay. No. So thank you so much for the attention regarding to the exercise number, the exercise, I'm sorry, the midterm test, and let's go to our class, right? Supposedly today we are gonna be studying the unit number 4. We are trying to study it, right? We are gonna be studying simple past and present perfect, which is now questions, and we are gonna talk about food. But first of all, we are gonna go on grammar, right? Primeramente nos vamos a ir a lo que es la gramática, tan rápido como sea posible. Okay, so here I have my, basically my whiteboard, right? Which is the document that I have here. In this document, I have which, right? So we are going to use which plus the past simple, right? Or the simple past, if you want to talk it like that, is used to express that we want a situation in the present or in the future to be different, right? So en este caso, ¿verdad? Tenemos dentro de lo que es el pasado, perdón, el wish o el verbo desear, ¿verdad? Lo vamos a utilizar con el pasado simple para expresar que deseamos o queremos que una situación, ya sea en el presente o en el futuro, sea diferente, ¿verdad? Claramente, de nueva cuenta, expresa lo que son deseos, ¿verdad? Eso es lo que él hace o ella hace, expresa deseos, cosas que queremos nosotros que pasen, pero que quizás pues no sabemos si va a pasar en un futuro o va a pasar dentro de nuestro presente, ¿verdad? Como le dice la palabra, ¿verdad? De nueva cuenta, deseos. Vamos a verlo un poco más entrado en detalle. In this case. I wish I had a big car. Yeah, me too. I want to have a big car, right? Okay. I wish, right? I wear on the beach, for example, right? Let me give you another one. I wish it was the weekend. Okay, so here I wanted you to pay attention to this, right? We were discussing it. To this, and the rest of the ones that are in green. So these situations, right? What do you think? Are they happening, will happening, or is something that I just want? ¿Qué opinan de estas situaciones? ¿Están pasando, van a pasar, o es solamente algo que yo quiero? Solo son deseos. Solo son deseos, ¿verdad? Son cosas que yo quiero que pasen. Realmente yo no hablo italiano. Realmente mi carro no es grande, ¿verdad? Puede que sea uno pequeñito o no es tan grande como a mí me gustaría. Realmente, pues, no estoy en la playa, ¿verdad? Quisiéramos estar en la playa. Y realmente es lunes y todavía no nos llega el fin de semana, ¿verdad? Entonces, pues, son cosas que desearíamos que estuvieran pasando, pero pues no, todavía no, ¿verdad? Solo deseamos que sea diferente. In the case of I were and it was, right? You might, in this case, listen, right? Listen. Listen this structure, but not writing, right? It's not common in writing form, right? It might happen. Yes, it might. But it's not common. So it's more like a listening thing, right? People say it in this way. This one, right, is the standard thing, right? Oh my gosh. Oh my gosh. Gosh, gosh, gosh.
this is the standard thing, right? Or we can say that the political correct, right? The political correct or grammatically correct. Oops, I'm sorry. Let me correct this one. I know that it can be used like this. I will look for it, right? So, en este caso, ¿verdad? Ustedes puede que escuchen esto, que se va a cambiar con lo que es el pronombre personal, ¿verdad? Junto con el verbo que debe de ser. Pero solamente es escuchado, no es escrito, prácticamente lo hablan así. Un hablante nativo, un hablante americano puede que lo escuche así. O si no va a escuchar, I wish it were the weekend, right? I wish it were the weekend. Que entonces, en ese caso estaríamos hablando que sería lo estandarizado, ¿verdad? Lo políticamente correcto o lo gramaticalmente correcto hablando. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es la siguiente. Si usted escucha esto, no se asuste, ¿verdad? Que lo que todos dicen, como todos lo hablan, al final se convierte en ley y todo el mundo lo reproduce así. Entonces, si usted lo escucha con el where, con el was, perdón, no se asuste, que muchos lo hacen así. Y de esto yo estoy diciendo hablantes nativos. Sin embargo, de verdad, sin embargo, tenga mucho cuidado al momento de escribirlo y al momento que usted esté en un examen de gramática. Siempre, siempre que usted esté en un examen de gramática, por favor, haga lo que es gramaticalmente, políticamente y estandarizado, lo que es lo correcto. ¿Por qué razón? Porque ahí le van a quitar puntos. Porque dentro de lo que es gramática, la persona no entiende lo hablado, ¿verdad? Ellos solamente se fijan que dentro de la regla esté así. Entonces, usted en este caso va a reproducir esto, escribiendo. Si usted llegara a decir esto hablando, literalmente, no habría una razón por la cual alguien le tendría que quitar puntos a menos que la persona que le esté evaluando pues esté un poquito pues picky, lo vamos a decir así, ¿verdad? Y se lo vaya a quitar, pero dentro del hablar se escucha esta forma, ¿verdad? It was en lugar de it were, pero al escrito por favor sería esto, sería el estandarizado. Así que si usted lo oye así, no se asuste. Está totalmente correcto, ¿verdad? Hablando, diríamoslo así, más no escrito. Entonces, al escrito tengamos cuidado. Vamos a tener la estructura siempre. Subject, wish, subject, verb in the past, todo el tiempo. La segunda columna, ¿verdad? En este caso con los verbos irregulares. Y el complement. Con los verbos regulares, pues le agregamos ahí la ed. Questions that you might have about this. Preguntas que tengan acerca de esto. No, teacher. No, ok. So, este sería el wish, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan utilizar. Y vámonos con el siguiente o en el ratito que nos queda, ¿verdad? Wish plus could, ¿verdad? Tenemos acá un modal con el wish. And it is used to express a possibility, right? Se utiliza para expresar una posibilidad. Vamos a tener el sujeto, ¿verdad? I wish I could, right? I wish I could be a doctor, por ejemplo. In my case, right? I wish I could be a doctor. What am I doing? And we are gonna use green. So as you might able to see here, we have subject, wish, another subject, could, verb in the simple present tense, or in this case, right, you can change it here for base form. Right, because everything that you have a model, it's gonna be on base form. It's not gonna change.
then you're going to have a complement, right? A doctor. So as you might be able to see here, once again, this is just a possibility, something that I, in my personal opinion, I will need that can be, right? But it's not. So possibly it might happen in the future, possibly not, right? So it's just something that I would like to. En este caso, ¿verdad? El wish se utiliza para expresar una posibilidad más el cult, la posibilidad de que yo quisiera, ¿verdad? Que eso sí fuese, pero en realidad no sabemos si va a ser así en un futuro o después. Por esa razón solamente estoy utilizando el I, pero usted puede cambiarlo con en este caso con cualquier otro pronombre personal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo desearía que alguien, ¿verdad? I wish he could be a pilot, por ejemplo, piloto, ¿verdad? Yo desearía que él fuese un piloto, ¿verdad? Esa es la posibilidad. Probablemente él sea algo más, pero esa es mi deseo o la posibilidad de que yo quisiera que existiera. Entonces, de nueva cuenta, tenemos sujeto, tenemos wish, otra vez un sujeto, ¿verdad? Que puede ser en demanda, como lo podemos ver acá. Vamos a tener el modal could. Dice acá el verbo en el presente simple. En realidad no necesariamente va a ir al presente simple, sino que todos los verbos que vamos a estar utilizando con un modal se van a volcar a su forma base. Quiere decir esto que no importa si yo tenga tercera, primera, segunda persona plural, el verbo va a seguir siendo en su forma base, ¿verdad? Y vamos a tener un complemento en demanda o de acuerdo a la situación que yo estoy expresando, ¿verdad? Permítanme un segundo. Quiero beber agua. Así que este sería en el caso de wish más el modal could, ¿verdad? It will express a possibility. Do you have questions? No. Are you sure? Questions from wish or from wish plus could? ¿Preguntas acerca de wish el solito y del wish más el could? For me, it's clear. Awesome. So the rest of the class? El resto de la clase? For me, it's correct, teacher. I understand. It's correct and understandable. Awesome. Or it's clear like our chapter. I'm so sorry. Or it's clear like our chapter. Like the horchata, like the coco. Okay. I would say coco, right? No horchata. No, verdad, acá es, en este caso acá solamente es recordar los patrones, ¿verdad? Es recordar el patrón para poder hablar correctamente. La gramática viene con la expresión. Entonces, no solamente es tener mucho vocabulario, sino que también el armar la oración. Una oración bien armada, sí, literalmente, ¿verdad? Nos va a descubrir como hablantes de un segundo idioma, porque por lo general nosotros como hablantes de segundo idioma tenemos un inglés políticamente correcto. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo producimos como debería de ser lo ideal, ¿verdad? Como todo hablante nativo, nosotros acá producimos el español de la manera que nosotros podemos darnos a entender con otra persona, ¿verdad? Y esto ya involucra mucho la parte de sociedad, ¿verdad? Involucra mucho también lo que es el estudio de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, en demanda, dependiendo con quién usted esté conversando, con quien necesite darse a entender, usted deforma el idioma. Lo mismo pasa con otra persona. Entonces, cuando aprendemos un idioma extra al de nosotros, siempre vamos a producir lo ideal, ¿verdad? Y eso, aparte del acento, nos delata porque idealmente nosotros hablamos políticamente correcto, ¿verdad? Pero no siempre es así, como ustedes pueden verlo acá, ¿verdad? Por lo general, nosotros producimos esto. El hablante nativo produce esto, ¿verdad? Y deja de lado esto.
Entonces, siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, dentro de la gramática viene para hablar nosotros. Bien, ¿verdad? Esos serían como que los key points de la situación. Entonces, let's continue, right? Veamos acá. El wish, ¿verdad? Oh, aquí se me olvidó poner cuál era el que íbamos a ver. Wish plus would plus the verb in infinitive, right? Used to express impatience, annoyance, dissatisfaction with a present action. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, verdad? El would con el wish expresa impaciencia, molestia, no está satisfecho con una acción en el presente, ¿verdad? Eso es lo que él expresa. Entonces veamos esto. I wish you would stop smoking, por ejemplo, ¿verdad? Veamos la otra. Por favor, avísense si se me va el tiempo. A veces veo y no veo el tiempo. Y no lo voy a detener, ¿verdad? Porque ya. Stop raining. In my case, right? I wish it stopped raining. It's horrible. So here we have something, right? I wish you will stop smoking. Te sería que tú dejaras de fumar, ¿verdad? En este caso, ese es mocking. A mí me molesta que la persona fume, ¿verdad? I wish it would stop raining. Desearía que dejara de llover, ¿verdad? En este caso, si ya llueve demasiado como estos últimos días, and like me, if you're sick like me, right? Quisiéramos que ya terminara. Entonces, este wish más un would se utiliza para... con algo que usted no está contento, ¿verdad? O para denotar la impaciencia o que algo a usted le molesta. Entonces, aquí es de tener cuidado, que es lo, dependiendo de lo que usted quiera expresar, así es el que usted va a ocupar, ¿verdad? Si a usted le molesta una situación, debería de ocupar este, ¿verdad? Para demostrar su insatisfacción. Si usted quiere hablar acerca de una posibilidad, va a ser este. Y si ya sería algo, pues sería esto. Ah, oh, yeah, me too. Nunca se seca la ropa. Y si no se seca, se llena. Horrible, horrible. Dígame, Daisy. ¿Cómo podría formular que dejaría de... desearía dejar de estar enferma o algo así? Bueno, en este caso... I wish I would stop feeling sick, right? Or I wish I would ¿verdad? En este caso yo desearía ya dejar de ponerme enferma o de sentirme enferma, ¿verdad? Entonces ahí pues esa es una situación que ya a mí ya me está molestando, entonces podría ponerla así. So acá este verbo ya no es un verbo, sino que se llama, ¿cómo se le llama esto? Es un predicate gerund. Es un gerundio predicativo, pero tiene su nombre. Mañana se lo voy a decir bien. Pero deja de ser un verbo para convertirse en algo más. Entonces, en realidad acá, el verbo que va a ser el determinante de la acción sería el que va a estar después del would. ¿Verdad? Todo lo que venga después de ese verbo de would va a ser un complemento. Entonces, es esto. Esto es lo principal de esta oración, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender un poquito, ¿verdad? Son estas partes. Ok. Do you have any other questions, my friends, before that we go? Teacher. Diga.
¿Cree que nos pudiera mandar las estructuras, por favor? ¿Quieren el documento de Word? Bueno, yo los tengo todos, ¿verdad? Se los mando al grupo de WhatsApp. Sí. ¿En PDF o en Word? En PDF. En PDF, ok, sure. ¿Someone else? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Lo va a mandar en el grupo, ¿verdad? Sí, al grupo de WhatsApp, al que tenemos. Ve, por cierto, okay. Perdónenme que hoy no lo salude. De verdad, discúlpenme. Piensan que estos días ha sido algo complicado para mí, porque le comentaba a alguien que mi cabeza me duele mucho y no sé qué es. Así que se me olvidó saludarlo hoy. But anyways, right? Lo saludo ahorita. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, teacher. No. All right. So then, have a good night. Entonces, tengan muy buenas noches. We will see us tomorrow. If you have any question, let me know. Take care and rest and relax, okay? Relájense mucho y acuéstense a dormir. If not, eat. Take care, all right? Take care. Bye-bye, my friend. Take care. Good night. Good night. Bye. Bye.